¿Cómo les va, queridos amigos? Mi nombre es Antonio Batemarco y los invito a ver otra edición de Cuna de la Noticia TV por Televisión Regional, Canal 19 Analógico y Canal 6 Digital de Cablevisión. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la industria de la construcción. Dicen los franceses que cuando la construcción funciona, el país anda bien. Y es verdad, vaya que es un fenomenal termómetro para analizar el estado de la economía. Y hoy, lamentablemente, la economía no está bien a nivel nacional, y no exclusivamente por las medidas restrictivas y de ajuste de Milei, que están haciendo mucho para que esto suceda de esta forma, sino también por la situación heredada del gobierno de Alberto Fernández con Sergio Massa como ministro de Economía. Bueno, en este sentido, la construcción no es ajena y está sufriendo muy mucho el impacto de la crisis económica, de este estancamiento más inflación, lo que los economistas habitualmente llaman estanflación. Bueno, para analizar el estado de la industria de la construcción y cómo está funcionando en Rosario y la región, vamos a hablar con dos referentes, uno por la parte empresaria y uno por la parte sindical. Por la parte empresaria vamos a hablar con Marcos Mecineo, él es un empresario de la región que tiene dos empresas, MOD y Edge Cementicios. Desde hace bastante tiempo está en el mercado. ¿Y qué nos va a decir Marcos? Algo muy interesante. Hace varios meses que no está tomando nuevas obras, lo que habla de un parate y lo que habla de gente que decide no invertir lo que tiene, estamos hablando de gente que puede construir o piensa en construir, y quedarse en el mazo, diríamos en las cartas, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe qué va a venir a futuro y la incertidumbre gana en todos los terrenos. En la segunda parte del programa hablaremos con un dirigente sindical, que ha quedado a cargo de la Unión Obrera de la Construcción Seccional Rosario, me refiero a Sixto Irrazábal. Con Sixto Irrazábal, referente de los obreros de la construcción, analizaremos cómo están viviendo los trabajadores hoy por hoy en este marco de crisis económica, cómo están viviendo el parate, porque no solamente ha parado la obra privada, como decía Marcos Mecineo, sino también la obra pública. Y acá, buena parte del trabajo en Rosario y la región lo brinda la obra pública. Así que, bueno, es una situación doblemente difícil para los trabajadores de la construcción, que además, por la actividad misma, tienen una situación muy volátil, porque trabajan con el famoso seguro de desempleo o libreta de desempleo. Bueno, así que un programa interesantísimo, en definitiva, para analizar la situación de la industria de la construcción, en momentos de crisis económica. Cuando el señor director quiera, vamos a los auspiciantes y volvemos con la primera de las entrevistas. Cunadelanoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. El Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario es una entidad pública sin fines de lucro dedicada a impulsar y promocionar la cultura, las costumbres, las tradiciones y el patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Vení a participar de nuestras actividades y a disfrutar de nuestra gastronomía. Comunicate al 482-0307 o visitanos en nuestra sede de Buenos Aires,
2565, Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario. Marcos Mecineo, titular de Mod Constructora y H Cementicios, un gusto que estén en el programa. No, gracias, Antonio, no, por la invitación. Bueno, ¿cómo analizás el panorama de la industria de la construcción? Estamos en momentos complejos a nivel nacional con estas políticas de Javier Milei, restrictivas, de ajuste, que están impactando en la actividad económica desde ya, si bien con el anterior gobierno ya veníamos en un proceso de estancamiento de la economía. No, sin duda, esto no es algo que arranca ahora, pero bueno, obviamente lo que se ha sucedido desde la asunción de Javier Milei hasta esta parte termina de empeorar una situación que ya venía crítica en todo sentido. Particularmente la gente de la construcción nos encontramos con la imposibilidad de predecir escenario futuro, de saber con qué precios nos encontramos los insumos. Se vio también, por obvias cuestiones inflacionarias, muy afectado también el costo del recurso humano, sumado a que también hay hoy un recurso humano cada día menos capacitado para un montón de cuestiones, lo cual hace que las empresas tengan que también contratar más gente para hacer las mismas tareas. ¿Ah, sí? Sí, porque me parece que hay un gran detrimento en lo que tiene que ver con las cuestiones técnicas de los empleados. Se va perdiendo el oficio de albañil histórico, de la persona que sabe hacer absolutamente todo. O es por una excesiva especialización, que el que sabe, por ejemplo, poner mosaicos, solamente pone mosaicos, ¿no? Sí, pero en este caso no aplica porque nuestras categorías son simples. Vos tenés un oficial especializado, un oficial, un ayudante, un medio oficial. Digamos, lo que abarca hoy cada categoría me parece que está quedando insuficiente, pero por una cuestión de dedicación de la gente que no es aprender el oficio. Me parece que hoy tenemos mucha gente en el rubro que lo ve como una cuestión temporal estar en el rubro, no como antes que decía yo soy oficial y bueno, soy oficial y me sigo especializando en lo que para ir subiendo de categoría. Claro. Yo siempre lo digo y esto no es por pelear con nadie, pero nosotros tenemos mucha gente que viene a trabajar porque las mujeres jefas de familia hoy, en el nuevo formato social que se ha establecido en los barrios, mandan a los maridos a trabajar. Es chistoso, pero no lo es, porque después a la hora de buscar el recurso humano es una complicación. Vos hoy te pide el trabajo para el marido o la mujer. ¿Ah, sí? Exacto, pero es una cuestión de no tener al hombre en la casa, porque obviamente las necesidades básicas están cubiertas en ese ámbito familiar por las leyes sociales, digamos, lo que son los aportes del Estado a la familia. Entonces, cuando vos, por ejemplo, caes con un aumento a un empleado, y esto es algo que capaz que alguna que está en el rubro como yo, de mi lado, lo va a entender. Cuando caes con un aumento, el empleado como dice, ah, mirá, voy a tener más plata, o sea, a lo mejor toma atribución de poder faltar un día más, como para decir, no necesito ese día laboral para decir tengo más dinero, porque está cubierta esa necesidad básica. Es decir, hay muchas complicaciones y sobre todo te digo ese afán de no decir, bueno, aprendo, me especializo, voy jerarquizándome dentro de la estructura misma de la construcción para si hoy estoy, no sé, preparando material, mañana puedo estar con la cuchara y si mañana estoy con la cuchara puedo estar haciendo carpintería, digamos, como que no. Voy a ser políticamente incorrecto, pero... Yo lo soy siempre, así que no tengas miedo. Hay más ganas de trabajar y más ganas de progresar en muchos obreros que no son natos en Argentina que muchos argentinos. Siempre. Esto me lo indica siempre, mal. No, siempre. Nosotros tenemos, la construcción, ¿no? Tenemos una fuerte presencia de personas de Paraguay que obviamente acaparan, creo que hoy, por lo menos en el mercado informal, porque ellos se manejan también, como explicaban en la nota anterior, digamos, tienen un jefe de grupo y con ese grupo van trabajando y van haciendo sus tareas, no trabajan bajo la norma formal, digamos, no están bajo el salario de una empresa, son independientes, vienen, te tercerizan, te dicen, bueno, hacemos esta tarea, y la verdad es que son los que más horas tienen presencia en una obra. Ellos, no es por una cuestión de empleadores, sino ellos están, yo te puedo decir, hasta 3-4 horas más en el día por obra, cobran obviamente en consecuencia, y su afán es terminar los trabajos y ir a hacerlo en otra obra, tomar otro nuevo desafío. ¿Qué pasó? ¿Se terminó la cultura del trabajo para el argentino? ¿Qué pasó? Y bueno, lo que pasó es que se extendieron mucho en el tiempo las ayudas sociales y pasó de ser una excepción a la regla para paliar algo temporal a ser algo permanente. Entonces vos tenés un piso por grupo familiar, ni hablar si vos tenés una hija que ya tuvo su hijo, que puede estar arriba de los 200.000 pesos mensuales.
y decíselo a una persona que está laburando como gastronómico y está cobrando ese dinero. Entonces, es complejo. Eso también, como hay una cuota cubierta por el Estado, que no fue castigada por esta gestión de Milei, porque si bien hoy tenemos que hablar de un sector productivo pujante, parado, paralizado directamente y viviendo del ahorro... Pero los planes sociales siguen. Ellos se duplicaron. Ahora, pensando en el empresario, pensando en las posibilidades de invertir, de ampliar la capacidad instalada, ¿qué sienten ustedes cuando Milei te dice... porque no es solamente el estancamiento, cuando te dice, bueno, puede haber, si no funciona nuestra política o si no le dan pie a nuestras políticas, 15.000% de inflación? Cuando uno escucha eso, yo sentiría temor. No sé qué sienten ustedes. Es que... la primero que el Estado, la inflación es la forma de financiarse el Estado, en detrimento de nuestra capacidad de ahorro, de compra, de consumo. Lo que él diga que va a haber cosas es una amenaza para decir vamos a necesitar más nosotros. No está hablando de que nosotros necesitamos el porcentaje de inflación. Son ellos que van a tener que resolver su cuestión porque no tocaron la base. O sea, Milei vino a tocar una estructura que no se tocó. O sea, no hay ningún lugar donde estemos hablando de menos presencia de legisladores, de gobernantes. La reducción a secretaría o a ministerios, donde incluyeron varios ministerios, pero la cantidad de gente la misma. Decime quién se despidió, se emitió para dinero supuestamente, y lo justificaron para que la gente no se enoje, no hablemos de emisión, diciendo que se iban a pagar indemnizaciones. No hay nada indemnizado. Yo tengo gente amiga trabajando en el Estado. No hay gente que se haya despedido. Me parece que eso va a pasar cuando realmente caiga la recaudación, y es fruto de que empresas como nosotros estamos teniendo menos facturación. Cuando vos recaudes menos, ahí sí vamos a hablar de que hay una pérdida real y va a tener el Estado una necesidad de decir, bueno, tenemos menos caja que antes. Tenés dos empresas, ¿preferís la actividad privada o la actividad pública para trabajar, o ambas? No, yo con la actividad pública no trabajo, porque la actividad pública es un nido de corrupción donde vos tenés que siempre aportar a la corona de quien te dé y estar todo el día mendigando por los pagos de certificaciones cumplidas. Te pagan atrasado. Yo creo, mirá, yo te voy a explicar algo. Hoy las empresas que están trabajando en construcción, ya sea para vivienda unifamiliar, vos podés ir a Barrio Vida, a los lugares que se sigue moviendo la construcción, porque la construcción está parada, porque los que vendemos un segmento de obra que iba de los 450 a los 600, $650, hoy tenemos que hablar esa misma obra con unos valores en dólares de cualquier tipo de cosa en Argentina, con un dólar raro. O sea, vos comprás una soda y vale más esa soda en euros que lo que vale en Europa. Producto de esta manipulación económica que permanentemente ejecutan los estados, hoy tendríamos que hablar de 900, $1.200. Y si yo te estoy diciendo que el mismo dólar que tenemos acá, o los mismos precios que tenemos acá, los trasladaron a Europa, en Europa se venden $2.000 el metro cuadrado de construcción. Así que fíjate la disparidad. Las empresas que están trabajando son justamente las que apuntan al segmento alto de viviendas de muy alta calidad, de muchos metros cuadrados y en barrios muy puntuales donde... si vos invertís $2.000 un metro cuadrado, obviamente tiene un mejor avalúo porque también el barrio te categoriza distinto. Ahora, si vos querés hablar de la localidad de Lindera, me parece que el año que viene se van a encontrar, este año, perdón, es cuando retomen mucha la actividad, normalmente se retoma en marzo o febrero la construcción, mucha obra inconclusa, gente que se vaya a vivir a viviendas que no están terminadas, y mucha baja de contratación de personal, ya sea formal o informal. Es decir, todo eso hace que, por ejemplo, yo desde mi empresa hace 6 meses que no vendo obras, porque no cuento con las normas claras como para poder comprar. En lo que tiene que ver con ese cementicio, yo pasé desde la gestión Massa, ojo, no es una cuestión de criticar a Milei, de la gestión Massa de junio que él asumió del 2022 a la actualidad, con un incremento de más del 1000% en el cemento blanco, de 88 mil pesos a 1.200.000, 1.300.000 un palet. Claro. O sea, esa norma, cualquier persona que quiere producir, fabricar algo, ¿sabe qué es? Que dejó de ganar un año y medio, 2 años. Marcos Mesineo, muchas gracias. Gracias, Montaño. Allí pasaba el primero de los diálogos. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV. Vendemos y regresamos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe.
y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich. Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. El Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario es una entidad pública sin fines de lucro dedicada a impulsar y promocionar la cultura, las costumbres, las tradiciones y el patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Vení a participar de nuestras actividades y a disfrutar de nuestra gastronomía. Comunicate al 482-0307 o visitanos en nuestra sede de Buenos Aires 2565, Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario. Regresamos del corte aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones del Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez de la ciudad de Rosario. ¿Qué es el Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez? Es el lugar por excelencia de la difusión de la cultura y las tradiciones de la hermana provincia de Entre Ríos. Tiene múltiples actividades que pones venir a realizar solo o en familia, y también una excelente gastronomía. Así que Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez, Buenos Aires, 2565 de la ciudad de Rosario. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de este programa dedicado al análisis de la realidad de la industria de la construcción. Vamos a hablar con el referente de la UOCRA Seccional Rosario. Sisto Irrazábal, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción Seccional Rosario. Un gusto que estés en el programa. Gracias, gracias por la invitación, Antonio. Te agradezco. Bueno, estamos en un momento complicado para el país, donde se ha estancado la economía. También hay una inflación galopante, lo que los economistas llaman habitualmente estanflación, estancamiento más inflación. ¿Cómo está afectando ese panorama nacional aquí a la ciudad de Rosario y alrededores donde ustedes intervienen a la industria de la construcción, en definitiva? Mira, como a todos los rubros está golpeando, pero bueno, la construcción es la madre de todas las cosas, digo, porque se abarca más de 112 rubros y bueno, y hay cosas que nos están moviendo ahora, gracias de que está muy parado, hasta que, digamos, no salga, digamos, vamos a ver después que salga este proyecto de ley que mandaron a la legislatura. Sí, la ley, cuando salga esto vamos a ver cómo todo, pero está muy paralizada la construcción. Rosario no se siente, porque todavía venimos del envión de las obras que no han terminado y que ya seguramente la plata en alguna obra están, de lo privado, lo público está muy frenado. Aunque Puyaro, el gobierno de Puyaro ya empezó a activar las obras provinciales, ya empezaron a activar las que estaban. Uh-huh. Y bueno, ya hay proyecciones también muy importantes para los próximos meses. Pero si Nación no aporta, las provincias se le va a complicar también, porque tiene que haber alguna parte de inversión de la Nación. Uh-huh. Los Procrear son todos nacionales, están todas paralizadas, están... Claro. Ayer estuve hablando con un empresario, no voy a dar el nombre porque me dijo que no era el nombre, pero él despidió 1000 personas. Él trabaja en todo el país, es una de las más grandes de acá, Rosario. Ahora, a ver cómo me puedo explicar. ¿Hay una situación determinada como para que el empresario despida, o en realidad varios empresarios se están aprovechando para deshacerse de algún empleado díscolo, digamos, alguien que quieren sacarse de encima? No, es muy poco, porque el sistema de UOCRA, de la libreta de fondo de desempleo, vos podés tomar y despedir, o puedes renunciar y tomar, digamos, porque la misma se va indemnizando cada mes. Hay un porcentaje que se saca del total del sueldo en bruto del trabajador, donde va para un fondo que cuando se despide cobra eso, digamos, esa es la indemnización. Así que no es por sacarse a la gente, no, es porque se paralizó, no hay obra. Se cortó, no hay con quién hablar a nivel nacional, el que estaban hablando estaban por cerrada, creo que lo despidieron. Uh-huh. Así que bueno, ahí hay una incertidumbre a nivel nacional. Esto
hasta que no se ordene eso, creo que tenemos que entrar en un ordenamiento más que cosa para que se pueda activar lo público. ¿Qué porcentaje, Sixto, de la industria en general, acá de Rosario y la región, depende de lo público y qué porcentaje de lo privado? No, acá en Rosario hay muchas obras privadas, muchas. Muchísimas obras privadas. Hay, si vos te vas por los pueblos, digamos, por las ciudades, que ya no son más pueblos, como Roldán, Pueblo Ester, toda esa zona, inclusive hasta el lago, hay muchos barrios abiertos, están viendo, mucho abierto. En Rosario es una cosa muy especial, digamos, porque bueno, tenemos 100 kilómetros de puerto, hay actividad acá. Después, bueno, nosotros más o menos siempre lo que tenemos como trabajo en la provincia en general, siempre estamos entre 40 y 38 mil trabajadores. En Rosario más o menos 20, 22 mil, lo que corresponde a la seccional Rosario. Pero, y después tenemos un gran porcentaje que se llaman los informales, que son cuadrillas que arman y hacen su propia obra, que son contratados por gente que para hacer casa. Y personal eventual. El personal eventual. Hay un porcentaje bastante alto, un 20% que está trabajando informal, digamos. Y después también tenemos mucha gente en negro, en empresas que también tienen 20 muchachos y a lo mejor tienen día anotado. Bueno, el gobierno de Milei cita al modelo de la UOCRA como ejemplo para trasladar hacia otros sectores del trabajo. El famoso seguro de desempleo o la mochila, como sí, algunos la llaman. Sí, ¿Vos pensás, ya conociéndolo de la actividad, pensás que se puede extrapolar a otras actividades o sería perjudicial? Porque varios sindicatos y varios abogados laboralistas a esto lo consideran pérdida de derechos. Los derechos es una cosa, el convenio es otra. Nosotros lo tenemos que hacer porque una obra empieza y termina, porque si no, si estaríamos en otro régimen, no se podía despedir. O sea, es propio de la actividad. Es propio de la actividad. No creo que pueda pasar en una fábrica. Habría que verlo, buscar la forma o algo medio parecido. Había que estudiarlo, no creo que funcione directamente como el de la UOCRA. Habría que buscar la forma de que realmente pueda servirle a los compañeros y sin hacerle daño. Lo que pasa es que mucha gente, muchas fábricas necesitan por ahí, porque por ahí la demanda es temporal por 6-7 meses y no quieren tomar gente porque después cuando le baja la demanda no tienen cómo sostener. Eso es verdad también, pero ya eso ya es un problema por ahí de impuestos también que los mata. Sí, la famosa masa que tenemos, esa masa de carga impositiva para sostener por ahí mucha gente del Estado. No quiero hablar mal de los compañeros del Estado, pero digamos eso es lo real, digamos. Lo privado sostiene lo público, que por ahí ni siquiera se arrima por lo menos para ser servicial o que le sirva a lo público, porque hacer un papel hoy, una cosa en lo público es digamos un infierno para alguna gente privada, que son los que sostienen a veces las cosas. La famosa burocracia. Sí, sí. Institucionalmente ustedes tuvieron un proceso de crisis que fue público, se fue el anterior secretario general, vos asumiste ahora la conducción del gremio. Sí, bueno, estaba Carlos Vergara, que era nuestro secretario. Por ahora, por una cuestión de, digamos, como dijiste vos, de público conocimiento, hay unos problemas, se corrió la lista, no es que hay un nuevo gremio, sino que se corrió la lista donde cada uno fue ocupando, escalando lo que Carlos, al irse Carlos, se subió la lista. Bueno, yo era el adjunto de Carlos y yo, por una decisión de UOCRA Central y nuestro secretario general Gerardo Martínez, yo paso a ser el secretario general de Rosario y de todas las delegaciones. ¿Qué lugares incluyen? De Cañada de Gómez, de San Lorenzo, Villa Constitución y General López, la de Venado y todas estas cosas. Así que todo eso depende de UOCRA Rosario. Bien. Ahora, todos los empresarios de la zona pueden venir a Rosario 870, que va a encontrar los compañeros. Ahí están ubicados. Ahí donde estamos nosotros, el año 870. Y digamos, nosotros ya mandamos mail informándole todos los nuevos, el corrimiento y los muchachos y los compañeros que están, digamos, autorizados para hablar con las empresas. No hay, de esa lista no hay otro que pueda hablar. Las empresas no pueden hablar,
si quieren hablar, hablen con el que quieran, digamos. Pero nosotros de Wocra Rosario y toda la zona y todas las regiones informamos quiénes son los compañeros que están en Venado, en Villa, en Cañada de Gómez, en San Lorenzo y en Rosario. Yo bien, como secretario, ellos pueden acudir, mandar mail, llamar a la Wocra y preguntar si tal lo va a ver tal persona, preguntar si realmente pertenece a la Wocra. Sisto y Rezabal, muchas gracias. Gracias a vos, Antonio, por la invitación. Así que llegamos al final de otra edición de Cuna de la Noticia TV, amigos. Está complicado verdaderamente el panorama económico, no vamos a decir nada nuevo, y por eso apelamos a la clarividencia de las autoridades, tanto locales como provinciales, y ni que hablar nacionales, para transitar este 2024 de la mejor manera posible. Ese es el gran desafío. Bueno, recuerden que como siempre, las entrevistas que hacemos en este programa, después pueden verlas reproducidas a sí mismos en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com, nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Nos vamos, nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes. Chau.